La Secretaría de Transportes, en forma coordinada con las empresas de telecomunicaciones, llevaron a cabo un nuevo operativo de eliminación de cables en desuso en la calle Serrano entre Obispo Labé y Lynch. Pese a la realización de estos trabajos, los iquiqueños que día a día transitan por las calles del centro solicitaron a las autoridades instalar un sistema de cableado subterráneo y eliminar así la maraña de cables que afean la ciudad. Hacerlo subterráneo como en las ciudades importantes que tiene Chile, se ve horrible, se ve demasiado sucia la ciudad. En el fondo deberían de hacer una inversión más grande para que Iquique fuera la ciudad que es de tanta gente que viene, va y que las proyecciones turísticas futuras son súper importantes. Me parece que sí deberían sacar todo eso, que ensucia la ciudad. Yo siempre me fijaba en eso, en esos cables, y horrible. Es horrible que Iquique, que se ha progresado tanto, nos han preocupado del cablerío. Esto debería haber sido todo subterráneo, como en otras ciudades. Así que yo pienso que las autoridades deben estar trabajando en esto. Porque si usted lo ve para el turismo, le afecta mucho todo esto. Absolutamente que la contamina y podría ser factible que hicieran un cableado debajo de tierra, como lo han hecho en otras ciudades. Sería muy bueno para esta ciudad que es tan hermosa y llena de turistas. Tenemos turistas por todas partes, así que sería una manera de hermosear nuestra propia ciudad. Los usuarios y peatones también manifestaron que este tipo de limpieza de cables debería implementarse en otros puntos del centro y darle a la ciudad la importancia turística que se merece. Así es, deben cambiar porque es peligroso. A veces uno está caminando y hay cortocircuito, algo. Cualquier desgracia puede pasar. ¿Usted cree que eso tienen que implementarlo en otras partes de la ciudad? Sí, en todo sitio, no solo en aquí nomás. En cualquier sitio puede haber esas cosas. Deben cambiar todo el cable. En realidad, esta calle principal, por lo menos, darle el lugar turístico que se merece. ¿Usted cree que eso afea la ciudad? En diferentes partes vemos esas marañas de cable. Correcto, ya están obsoletos, totalmente obsoletos, en todas partes del mundo se está, pero hay prioridades y prioridades. Yo creo que el ICSA debiera darle color a ese tema y sacarlo y dejar estos hermosos postes que están anticuados aquí, que le dan el color que corresponde a esta ciudad. Hace más de 6 meses la Municipalidad de Iquique dio a conocer un proyecto peatonal para modernizar el centro de la ciudad, en el cual se contempla el cableado subterráneo, cambio de la iluminación, instalación de ciclovías, modificación de asfaltos y veredas y el mejoramiento de las fachadas. Pero hasta ahora se desconoce si la iniciativa se mantendrá.